Las lluvias han retrasado la cosecha de maíz en Argentina. El grano se exporta entre mayo y julio, pero este año se retrasará hasta después de agosto, incrementando la competencia con proveedores como Brasil y Estados Unidos y empujando los precios del cultivo a la baja. Tuvimos precipitaciones un poco más elevadas de lo normal. Sobre todo tuvimos inconvenientes a la siembra y prácticamente a la cosecha, con lo cual sí fue un problema en cuanto a la demora en la fecha de cosecha, tanto para soja como para maíz. A pesar de las lluvias, los agricultores ya han recolectado la mitad del maíz y este año esperan un récord de 39 millones de toneladas. Argentina está entre los tres mayores exportadores de este cultivo del mundo.